consagrar la familia a Dios es que usted va a respetar a su esposa. Va a sacar las malas palabras. Ah, si usted es la que violenta a su esposo, pues usted va a cambiar. Usted no lo va a gritar más, no lo va a regañar más. ¿Cuántas dicen amén? Hay varias. Sacar la violencia de nuestras familias es consagrarse completamente al Señor. Ojo con eso. Voy a preguntar, quiero que usted me lo diga con sinceridad. ¿Cuántos se van a consagrar esta mañana al Señor? Levante la mano para yo ver. Ojo, tendrá que determinarse a sacar la infidelidad. Usted no puede pretender de que sus hijos sean bendecidos, de que Dios derrame bendición sobre sus hijos, sobre su casa, sobre su familia, y usted tiene otra o otro. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay! Dios mío. Muchos aménes, me asusta eso. Mentira, mentira, yo dije amén porque yo dije que dijeron amén. Si usted se va a consagrar esta mañana al Señor, es porque usted va a sacar toda incomprensión de su casa. Usted tendrá que aprender a comprender a sus hijos. Tendrá que aprender a comprender a su esposo. ¿Sí o no? Uno cuando va llegando viejito, ya uno es diferente, hermano. O sea, aquí como me ve a mí sin cara ni nada de eso, pero ya tengo muchos años, ya soy viejito. Ya tengo mis resabios. Mi esposa tendrá que convivir con eso. Entonces nosotros llegamos a viejitos, entonces la esposa ya quiere cambiarse por uno de 20. Ay, no, este viejito ya me tiene cansado, quiero uno de 20. O los hombres, lo mismo, ¿no? Entonces comienzan a cantar la canción 40 o 20, así dice la canción. Se tiene que vivir con la que se está viviendo por siempre, aprender a entenderla, a comprenderla. Los hijos a los padres y los padres a los hijos. El esposo a la esposa y la esposa a los hijos. Eso es consagrarse a Dios a partir de ahora. A mí me duele mucho cuando uno trata como de conciliar y la gente no lo hace. Me duele mucho eso. Porque ¿para qué nos vamos a consagrar a Dios si no nos vamos a determinar a partir de ahora a entender a todo el mundo? Yo le digo una cosa, entender a un pastor es bien bravo. Pues el grupo principal de 12 de nuestra iglesia, la alabanza, el grupo de teatro, el grupo de la cantata, la gente que está preparando los regalos de hoy para los niños, ¿no? Llevamos días, yo creo que ninguno de ellos puede decir que no le están poniendo los pies. La gente de sonido, la gente de luces, ha sido un trabajo incansable. Y tendrá que la familia comprender eso. Que nuestros hijos lleguen tarde a la casa, imagínate. Que tipo que estudian la cantata. Y la mamá tendrá que entender eso. Aprender a comprender es consagrarnos al Señor. ¿Para qué nos vamos a consagrar al Señor? Si vamos a seguir peleando con todo el mundo. Ay, usted siempre con la misma nota grosera.